entrevistas que ha ofrecido en estos días, ha hecho que confía en que el TC vaya a zanjar esto. Desde el otro lado, hay especialistas que señalan y dicen, oigan, esta ley en realidad lo que es redundante, porque la Constitución ya establece estos límites y la Constitución lo deja claro en el artículo 206 y la Ley de Participación Ciudadana, que es la 26.300, en su artículo 39, inciso A, también reitera que este cambio de Constitución tiene que pasar forzosamente por el propio Congreso. A eso se añade que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por quien va a pasar, ¿no?, evidentemente un pedido de referéndum con estas características, ha dicho también que esta norma, si bien puede ser, repito, redundante, no es inconstitucional. ¿En qué quedamos entonces? Vamos a conocer la opinión de Pedro Grandes, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Grandes? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo queda esta situación? ¿Va a valer la pena, en todo caso, recurrir al Tribunal Constitucional o finalmente esta ley, que podría ser redundante, termina siendo constitucional precisamente por estos argumentos que he citado? Sí, me parece que es importante que llegue al Tribunal Constitucional. Algunos han dicho que pues hay algunos magistrados que habrían adelantado opinión sobre el tema, pero yo creo que forma parte de un debate, que es un debate importante, un debate sobre el contenido de un derecho fundamental, como es el derecho al referéndum. Creo que los que se apresuran a sostener que aquí estamos ante una redundancia, no reparan en un hecho que es, creo yo, importante que la opinión pública conozca, ¿no? Que es que nuestra Constitución recoge dos instituciones o dos, vamos a llamarlo así, formas de organización de la participación ciudadana, ¿no? Una que es la participación política a través de la representación parlamentaria y a través de los procedimientos del Parlamento, en la formación también de las leyes, y otro que es la participación directa de la comunidad, de la sociedad, a través de una serie de instrumentos y de mecanismos de participación política. El referéndum está regulado en la Constitución y luego también en esta ley 26.300, tanto como derecho fundamental y también como procedimiento que concreta estos derechos de participación directa o de democracia directa, digamos. Entonces, tenemos un sistema político que ha constitucionalizado las dos formas de democracia, la representativa y la democracia directa. Lamentablemente, la 26.300, y esto se tiene que entender también en el contexto de lo que fue el fujimorismo de los 90, nos estafó con el referéndum. O sea, el referéndum ha sido siempre un derecho fundamental declarado así en el artículo 2.17 de la Constitución, en el artículo 31 también de la Constitución como derecho fundamental, en el 31 como derecho político, pero en el 2.17 como un auténtico derecho fundamental de autonomía, es decir, de la autonomía moral de las personas, ¿no? Eso es bien importante porque lo que está intentando hacer el Parlamento es anular el núcleo esencial, el contenido mínimo del derecho al referéndum. El referéndum no es solamente un procedimiento que concreta el derecho de participación, es en sí mismo también un derecho fundamental. Y es verdad que el fujimorismo lo quiso reducir y lo quiso obstaculizar por completo, lo puso como todo populismo autoritario, ¿no? Lo presentó en la Constitución como un derecho, pero a la hora de desarrollarlo en la 26.300, lamentablemente, los mecanismos o las trabas que tiene son tan altas que, por ejemplo, se requiere hoy día 2,5 millones de firmas para de acuerdo, pero a lo que va es caminar, que, ¿no? Sí, pero es que tanto la propia Constitución como esta ley que usted cuestiona, pero que finalmente está vigente, ese inciso, están retornando al Congreso la potestad de la aprobación de lo que sería una figura de reforma constitucional completa o de asamblea constituyente. Y entonces a eso se suma el claro. tema del Jurado Nacional de Elecciones, porque, a ver, estamos claro, hablando eso, efectivamente de esta ley de participación ciudadana que para usted puede ser fallida o puede ser una estafa, como señala, pero el propio Jurado Nacional de Elecciones se ha remitido, digamos, a este circuito legal y lo acaba de hacer el 7 de enero. Sí. Ahora voy con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En la 26.300 existe efectivamente
una referencia explícita al 206 en el artículo 39, inciso primero A, como usted lo ha dicho bien, pero nos olvidamos pues de que estamos hablando de una ley que desarrolla un derecho fundamental. Y obviamente ese 39A hay que interpretarlo como parece ser inevitable, como parte de lo que es el proceso de referéndum respecto de normas que nacen por iniciativa del Parlamento. Es decir, la institución de la democracia representativa tiene en el referéndum una suerte de cerrar el ciclo, ¿no? O sea, nosotros vamos y consultamos a la ciudadanía respecto de reformas constitucionales que nacen en el Parlamento. Pero lo que no está desarrollado y no fue desarrollado debidamente en la ley 26.300 fue precisamente el referéndum como institución de la democracia directa. Y entonces este Parlamento, en vez de desarrollar eso, ¿no?, lo que hace es cerrar lo poco que quedaba de núcleo constitucional. Por eso esta ley es una limitación al derecho fundamental al referéndum. ¿Y por qué el Jurado Nacional de Elecciones, por qué el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones hace entonces esta interpretación? Según usted está equivocado, obviamente. A ver, lo del Pleno hay que darle también su lugar. Lo del Pleno no es siquiera una resolución en el marco de una controversia. Yo creo que el jurado electoral se adelanta porque lo que ha hecho es una opinión en el marco de un proceso de elaboración de las leyes. Es como cuando un jurista varias veces se le pide opinión a uno y uno entrega una opinión. Es una opinión en el marco de un proceso de elaboración de las leyes. Pero un pleno jurisdiccional se supone que lo que hace es marcar pautas, ¿no?, para tomar decisiones futuras. Por eso se asumen incluso plenos jurisdiccionales con esas características en la propia Corte Suprema. Claro, pero este no es un pleno jurisdiccional, es una opinión que le pide el Parlamento y el Jurado Nacional lanza esta opinión, creo yo equivocada, y por eso es importante que el Tribunal Constitucional zanje, porque el intérprete de la Constitución es el Tribunal. El Tribunal tiene que decirnos si una de las posibles interpretaciones de la Constitución con relación al referéndum es que el referéndum funcione como auténtico derecho de participación directa de la ciudadanía. Eso es, me parece a mí, fundamental, porque lo que se está es recortando el núcleo básico de lo que es el derecho a la consulta a través del referéndum. Bien. Los ciudadanos tenemos, dice el artículo 2.17 de la Constitución, un derecho fundamental al referéndum. Y el 31 va en esa misma línea. Entonces, imagínense ustedes si la ciudadanía tiene un derecho a iniciativa de normas, incluso iniciativa de leyes de reforma total o parcial de la Constitución. Es decir, una ciudadanía puede juntar las firmas suficientes y proponer una fórmula normativa para reformar la Constitución. Pero si el referéndum va a estar sometido a lo que dice el Parlamento, entonces no hay democracia directa. Pues. Bien. O sea, la democracia directa sometida a la democracia representativa del Parlamento sería un engaño monumental, ¿no? Bien. Gracias, y me parece que por eso es importante que el tribunal se pronuncie aquí. Perfecto. Gracias por compartir su posición sobre esta importante materia. Gracias, Pedro.